pueblo de San Carlos, cuna de artistas, una familia chilena, común y corriente, pero con chispa. Dos taitas y 10 críos, una de ellas nació con 2 dientes. Crecía a contramarea, valiente y brava hierba, pero se encontraba fea. Más adelante, cuando su hermano mayor, el noble Nicanor, le sembró el bicho del arte, ella no encontró parte para meterla en su vida. Sin embargo, cuando empuñó una guitarra, sintió por vez primera un silencio en sus penas, un espacio para la causa, un momento de mente plena. La mujer halló la calma, el arte halló a Violeta. La Violeta, cuando chica, acompañaba a su mamá. Le alumbraba el fiel trabajo, cabeceando en ratos largos. Cuando no hay peso para el pan, quedan hilos por juntar, bocas que hay que alimentar. El sueño enfrenta al hambre. Con trabajo dan batalla. En palabras de su madre, Violeta nació más sanita que sus hermanos. Sin embargo, mala suerte. Fiebre amarilla y sarampión, alfombrilla y culebrilla. Cuanta enfermedad exista, atacó a esta pobre niña. Las consecuencias fueron miles. Solo una trascendió. Pequeñitos malos hoyos castigaron su entereza. Era linda hasta hace poco. Ser la fea ahora le pesa. Los demás se ríen mucho y la apodan la maleza. Odiaba ir a la escuela. Lo odiaba. No solo por las ofensas. Se peleaba con las formas de las letras, con las horas de llegada y con los muros hechos de piedra. Buena suerte la suya, que a los alrededores del colegio hubiera tantas distracciones. No eran juegos artificiosos ni un parque de diversiones, solo un gran hermoso cerro con caminos por montones para correr a rienda suelta, para escapar de los horrores. Aunque el papá amaba el canto, por obra casi impía, la guitarra le escondía. La guitarra era enorme y con sus dedos chicos, chicos, aprendía tanto de esta que recuerden esta imagen. Aquí nace un artista. Ya no son solo sonidos. Violeta a los 12 ya tenía voz y son. En los cantos se encuentra la calma que le falta cuando observa la pobreza. Que no existe tal consuelo para tanta tripa hambrienta. Que no es justo ni de buen gusto, que hay que darle vuelta entera. Cuando todo va tan bien, puede haber gato encerrado. Ibáñez del Campo tomó el poder de un país ya desarmado. El padre, ahora cesante, por el despido de los profesores, halló solo un refugio para calmar tantas pasiones. Y cayó en damajuanas de tristes sabores. Las canas de viejo errante se le esparcían por el pelo. Se le opacó la piel, se le acabó el sueño. Era como un pajarito que caía en mal encierro.
pleno Domingo de Ramos, la vida les hizo una mueca y con un fruncido de cejas les embargó la casa. En palabras de Violeta, es el destino maldito y no hay más que darle vuelta. Nicanor dice que nunca la vio llorar. Violeta dice que nunca la pillaron, excepto grillos y pajarillos, fieles cómplices de noches tan largas, especialmente de la más larga de todas. Cuando Nicanor, padre, hombre de fiel rebaño, murió en malas manos de una tuberculosis, sus penas caían por dosis, y más cuando le negaron besar a su padre. No hay gran rima pa' tan triste suceso. Impulsiva, joven, brava y alocada, se lanza a dar el primer gran salto de un pasado calmo a un vuelo sin pausa. Violeta escapa de la jaula. El pájaro empluma sus causas. Tras una eterna semana de 90 estaciones, Violeta, con 100 emociones, llega a la gran ciudad. Nicanor le había dicho que se fuera a la capital, pero ella el mismo día abandonó el nido. Violeta dijo alguna vez que su hermano mayor y estudiante fue Paire y Maire a la vez. Agradecida por todo el esfuerzo, pero con un pájaro dentro que le tiene el alma tirante, no aguanta ser estudiante y optando por ser cantante, toma su guitarra, junta a sus hermanos y cantan en bares, boleros, rancheras y demás para alegrar la fiesta santiaguina. Los Parra triunfaban a donde iban. Especialmente en el Tordó Azul. Ahí conoce a un ferroviario. El flechazo fue instantáneo con este Lucho de sus amores. Se casaron y embarazaron dos veces, dos hijos. 10 años después, este hombre, disconforme con su vida artística, se mandó a cambiar. Enamoradiza y en menos de un año, otro Lucho cayó en sus brazos, aportando con 2 hijos a esta Parra descendencia. A los 5 años de relación, esta unión también se esfuma. Decían que amar a Violeta era como perseguir a un huracán, que por más que uno lo intente, al final siempre se va. No porque ella no los quiera, sino por su intensidad. Tiene un ritmo tan potente que necesita libertad. Tras tanto show musical, Violeta vio algo que la dejó perpleja. Estaba presenciando música real, propia y verdadera. Violeta lo entendió y tras un consejo de Nicanor, comenzó un largo viaje. Para rescatar el folclore del país, recorrió pueblitos, quebradas y valles, caminos sin caminantes. A los más recónditos rincones fue a buscar las canciones de antes. Cuando a los pueblos llegaba, siempre le preguntaban que a quién ella buscaba. A alguien que no conozco, pero que debe entregarme algo muy importante, respondía ella de forma brillante. Rosa Lorca, gran cantora, un día le dio a entender que Chile no es más que un gran libro que ella solo debía leer. Con todos esos tesoros y la identidad del país en sus manos, Violeta hereda de Margot Loyola, maestra folclorista, su programa de radio. En este exhibía todos los días el canto del hombre de pueblo, los problemas que le aquejaban, las alegrías que lo sostienen. El arte que ellas construyen, Violeta difunde con ganas. Por fin, Violeta decide escribir y cantar sus tonadas.
se prometió, fiel a sí misma, nunca más me quedo callada. Componiendo un primer disco de 3 canciones preciosas, Violeta conoce la fama, la gente admira su prosa y sin dudarlo le dan el premio Caupolicán a la mejor folclorista del año. En medio de aplausos, recibe una invitación. Violeta comienza a volar. Por las aguas del mundo, los artistas van de viaje. La Violeta toma aire mientras cambia su plumaje. En toda tremenda odisea, siempre aparece la melancolía. Una chicha de su gente, en su chile y con sus crías. Todos quieren llegar a esta tierra desconocida. Mas Violeta, aún inquieta, aún extraña, aún sufría. Ansiosa y recién llegada al glorioso Festival de la Juventud en Polonia, todos juntos celebraban esta unión en su trabajo. En palabras de Violeta, eran 80 razas hermanas, el jardín del amor humano. Terminado el festival y luego de pasar por Viena, se lanza a París, donde al llegar derivó en un pequeño departamento junto a otros 3 chilenos. De a poquito y casi anónima, por las veredas de París, la Violeta fue cantando en bares de por ahí, hasta que llegó a uno en medio del barrio latino. En la Scala, Violeta armó un gran nido. Sin siquiera esperar a ser reconocida, Violeta igual se enfadaba. Cuando el público no escuchaba su música, les llamaba la atención que ellos debían callar, vivir y respetar el momento. El público obedecía ante la fuerza de la parra. Una latina criaba a Europa entera con su voz. Con el tiempo lo logró y un poco de plata juntó. Celebró con sus compadres, comprando queso y un buen vino. En medio de la celebración y en plena alegría, una carta desata la agonía. Su hija, Rosita Clara, a quien recordaba todos los días, por sorpresa insana, ya no vivía. Culpable, dolida, Violeta ya no ve los colores del día. Mientras lloraba su partida, 10 pájaros amigos le recuerdan que es sabido que su llanto no servía. Sus lágrimas fundidas impedirán a su angelito subir al cielo que quería. Intentando surgir de nuevo y con ánimos que vienen no sé de dónde, graba en París su primer disco de larga duración, además de aportar con su canción a la Fonoteca Nacional del Museo del Hombre. Graba en la BBC y pasea por Londres, conversa con intelectuales y canta en la Scala. 2 años intensos conquistando Europa y sus ciudades. Al volver, camita y calma. Con los suyos, nada más. Por si no lo notaba, una hija menos, pero una nieta más. Rejuvenecida y como nueva, toma a sus cabros y se van pa' Concepción. Tanto tiempo lejos la dejó extrañando el folclor, así que vuelve a la batalla en función de la recopilación. En el sector encuentra sus cuecas favoritas, y aprovechando el impulso, escribe su primer libro compilatorio. De pasada, funda el Museo Nacional del Arte Folclórico. Como es sabido, la salud no es su aliada, y de forma precipitada cae enferma de hepatitis. En cama, por un buen tiempo,
No soporta perder las horas para seguir creando y pasa los días pintando y conociendo el arte de la arpillera. ¿Quién lo diría? Que esta enfermedad traicionera sería la causal primera de uno de sus grandes dones. Una vez mejor, mientras celebraba el cumpleaños de su hijo, un aventurero suizo entra por su puerta y presentándose de forma directa le dice que su nombre es Gilbert. Coqueta, al saber que este ruso de alma inquieta la buscó por Europa, Bolivia y sus tierras, le guiñó un ojo, el izquierdo. Sumándolo a sus viajes como compañero de trabajo y amante, ambos recorrieron el mundo durante un tiempo sin desaires. Partieron en Buenos Aires para seguir en la Unión Soviética, Alemania, Italia y Ginebra, donde se radicaron con los hijos de Violeta. De entre las mil y una cosas que alcanzó a hacer, solo algunas alcanzamos a reconocer. Tocó en vivo, radio y televisión, compuso nuevas poesías, aprendió a tocar instrumentos que antes ni conocía. Violeta no paraba, sus ánimos no se rendían, debía tocar, crear, cantar, pintar, todo lo que podía. Hasta que un día, en 1964, su hijo Ángel dio término a un nerviosismo acumulado por semanas. Sus arpilleras, óleos y esculturas de alambre eran el digno alarde de lo que por fin consiguió. Ser la primera hispanoamericana en exhibir su arte en el Museo del Louvre. La televisión suiza la invita para hacerle un documental. Violeta Parra, bordadora chilena, la consagra como artista internacional. Retorna a Chile por vez definitiva con una idea tan clara que será su misión de vida. Absolutamente decidida por incidir de forma activa en la identidad nacional, se consigue un gran terreno en La Reina, donde construye una enorme carpa. Anhelaba en pos de un futuro mejor que esta carpa rebelde se convirtiera en la universidad del folclore. Hecha de madera y con un cono de circo, con instrumentos para tocar, un escenario para cantar, comida para degustar, un fogón y mesas en círculo. Era como un teatro hecho de polvo, gran sazón y mucho ahínco. En la tierra, siempre decía, se sentía en casa, se sentía viva. Sin nunca parar de grabar sus canciones, suma a sus grabaciones a artistas jóvenes que conoció en sus investigaciones, sus nuevos protegidos. El dinero es ingrato cuando se trata de cultura. Violeta intentaba, con el alma pura, sostener la carpa aunque la tarea fuera dura. El dinero no alcanzaba, se debilitaba la aventura. Y por su ubicación en las alturas, llegar era una locura. Se hacía lo posible, mas lo posible no siempre cura. El tiempo pasa y los ánimos van cayendo en una espiral de esperanza escasa. Violeta, a sus 49 años, graba el disco titulado Las últimas composiciones. Su hermana Hilda recuerda haber preguntado por qué ese nombre. Violeta, sincera, pícara y lúcida, respondió sonriendo: porque son las últimas. Tras maldecir el bajo suelo y alto cielo, pero agradeciendo a la vida, Violeta termina sus días, apagando su voz al emprender el vuelo. Un vuelito para que el alma avance y descanse en su sitio nuevo. Los grillos cantaron un tributo en su desvelo.
las palabras de Atahualpa Yupanqui no son dignas de citar sin decirlas del principio hasta el final. Ya no le cabían en la cabeza los pájaros azules. Así fue que un mediodía de extraña luminosidad les abrió un trágico orificio de escapada. Y los pájaros azules se fueron, pero le llevaron la vida.